días, mi nombre es Catherine Cavazos. Agradecemos que nos acompañe en este espacio informativo de Ciber TV Noticias Monterrey, iniciando la semana y por supuesto con mucha información. Estos son los titulares. Continúa la racha violenta en el estado. Asesinan a un hombre en el porche de su casa, esto en el municipio de Santa Catarina. Detienen a menor de 16 años por balear a un repartidor, esto en el municipio de Guadalupe. Campesinos y agricultores del municipio de Linares se han visto fuertemente afectados por la crisis de sequía en Nuevo León. Reportan caída de aguanieve en el Cerro de Potosí, esto en el municipio de Galeana. Ciclón Batsirai deja al menos 20 muertos y devastaciones en Madagascar. Le platicaremos de esto más adelante. Mientras tanto, vamos con mi compañera Yuli Castillo, que nos tiene un avance del pronóstico del tiempo. Muy buenos días, gracias Catherine, excelente lunes para todos. Iniciamos ya la semana con ambiente bastante fresco y si aún no sale de casa, le recomiendo cargar con un buen abrigo y también con un paraguas, porque el pronóstico de precipitación se va a seguir haciendo presentes en algunas zonas del área metropolitana, lluvias ligeras, lluvias intermitentes, la humedad relativa en un 77% y se estima que la temperatura máxima para esta jornada esté alcanzando los 12 grados centígrados solamente, con un cielo mayormente nublado y nuevamente en el transcurso de la noche va a descender la temperatura a un solo dígito, oscilando de los 5 a los 6 grados Celsius. Yo regreso más adelante con el reporte completo. Continúe con nosotros. Yuli, te agradecemos por esta información y te vemos más adelante para conocer a detalle cómo se van a comportar las temperaturas en el transcurso del día de hoy y también de los próximos días. Queremos agradecerles que nos acompañen en esta mañana de lunes, iniciando la semana en este espacio informativo de Ciber TV Noticias Monterrey. Ahorita nos vamos a les invitamos a que nos sigan en las diferentes redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube y también en TikTok para que nos sigan, nos dejen sus comentarios. También en esta transmisión en vivo, en los comentarios, nos pueden dejar qué están haciendo a esta hora de la mañana. Es lunes festivo. A muchos nos tocó trabajar, pero a quienes les tocó descansar, platíquenos qué van a hacer en el día de hoy lunes. Ahora sí, iniciamos. Continuando con más, es momento de enlazarnos con mi compañero Marcial Pasarón, que nos tiene información importante de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el estado de Nuevo León, referente a la seguridad o bien a la inseguridad. Marcial, buenos días, tú nos tienes más información. Hola, ¿qué tal, Caterina? Muy buenos días. Bueno, nos encontramos aquí en la redacción de Ciber TV, desde donde te voy a dar a conocer la información de las últimas horas. Bueno, en el municipio de Santa Catarina, esta ola de violencia que estaba afectando a todo el estado, bueno, llegó hasta la colonia Rincón de las Mitras, en el cual una persona fue asesinada cuando se encontraba en el porche de su domicilio. Según las primeras investigaciones, hasta este lugar llegó un solitario gatillero, quien desde el barandal de la casa accionó un arma de fuego, al parecer una escuadra calibre 9 milímetros, y dio muerte a Juan Manuel, de 28 años de edad. Esta persona que atacó a este hombre vestía una sudadera de color gris, el cual llegó hasta este punto y le disparó en varias ocasiones para después darse a la fuga. Por otra parte, ahora te voy a dar a conocer también otra información desde aquí de la redacción de Ciber TV, en el caso de una joven que logró escapar de un domicilio donde estaba plagiada junto con su novio. Esta joven aprovechó que estas dos personas que observas en las imágenes se quedaron dormidos. Ella aprovechó este momento para salir del domicilio y darse a la fuga de este sitio. Estos hechos ocurrieron en la calle Minera, en la colonia Valle de Lincoln, en la cual, después de que logra salir de este domicilio, ella pues se retira corriendo, deambula por varios minutos en esta zona hasta que localiza a una unidad de la policía de Santa Catarina, quien pues le da informe sobre lo que acababa de suceder. De inmediato, los elementos policíacos inician un fuerte operativo y cuando llegan a este domicilio observan a estas dos personas salir corriendo de la casa, pero son rápidamente detenidos. Ellos fueron identificados como Elías Alejandro y Iker Noé, ambos de 19 años de edad. También en este domicilio estaba plagiado el novio de esta jovencita, quienes ya interpusieron la denuncia ante el Ministerio Público, y esas personas fueron puestos a disposición de un juez de control. Y por último, ahora te voy a dar a conocer esto también que ocurrió en el municipio de Guadalupe.
El pasado 24 de enero de este año, bueno, dos sujetos que llegaron a bordo de una motocicleta atacan a balazos al repartidor de este depósito que observas en las imágenes y posteriormente se dan a la fuga. Sin embargo, estas dos personas ya fueron detenidas por elementos de la Policía de Guadalupe y también por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones. Estas personas fueron detenidas en la avenida Las Villas, en Las Torres, en la colonia Las Villas. Kevin Alexis, de 16 años de edad, estaba acompañado de una mujer de 26, a quien se identificó con el nombre de Ana Karen. Los hechos ocurrieron en ese depósito que observas, en la colonia Tolteca. Así es que ya este menor de edad que accionó la pistola en contra de este repartidor ya se encuentra a disposición del Ministerio Público. Así es que bueno, esta es la información desde aquí, desde la redacción de Ciber TV. Cel, gracias por esa información. Hasta luego, muy buenos días. Que tengas buenos días, continuamos con más. Y cambiando completamente de información, siguiendo con temas locales, el gobierno de Nuevo León decidió aplazar la decisión del regreso obligatorio a clases presenciales planteada por el gobernador Samuel García al Consejo de Seguridad en Salud, al asegurar que aún no ha presentado mejoras considerables el semáforo epidemiológico, aunque se esperaba que ayer se definiera. La Secretaría de Salud Estatal, Alma Rosa Marroquín, detalló que no se realizó la sesión extraordinaria del Consejo y adelantó también que buscarán abordar el tema esta semana si mejoran. En otros temas, dentro de un recorrido realizado por la presa La Boca, se pudo constatar que la baja cantidad de agua es lo que ahora atrae a los turistas y paseantes a ese paraje. Los paseos a caballo y en embarcaciones fueron relegados por los recorridos que hace la gente en las zonas donde desapareció el agua y emergieron ruinas. Ni siquiera el nuevo malecón llama tanto la atención de los visitantes, que prefieren las fotos en las islas y las viejas construcciones que quedaron al descubierto tras el bajón de esta presa, la presa La Boca. Y continuando con información que está relacionada al vital líquido, el agua, campesinos y agricultores del municipio de Linares se han visto fuertemente afectados por la crisis de sequía en el estado de Nuevo León. Dicha problemática podría continuar en los próximos meses, pues Agua y Drenaje de Monterrey señala que el tiempo de vida del agua restante en las presas es de tan solo 3 meses. Escuchemos. La crisis por la falta de agua en el estado es tan elevada que la acumulada en las presas La Boca y Cerro Prieto podrían dar abastecimiento por solo 3 meses más aproximadamente. En entrevista con Milenio Multimedios, el director de Agua y Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán, aseguró que Nuevo León está al borde de quedarse sin una cuarta parte del agua necesaria. Para combatir la crisis, se plantea realizar 80 pozos emergentes, precio que no es nada económico. El titular señaló que los pozos someros alcanzan 100 metros de profundidad, generando un gasto de entre 2 y 3 millones de pesos cada uno, mientras que los pozos profundos van de 300 a los 2.000 metros, llegando a costar entre 10 y 20 millones de pesos. La afectación es tal que campesinos y agricultores de Linares han dejado de lado sus actividades. Todo apunta a que esta racha continuará para los próximos meses y verán cómo se secan sus parcelas si no dan cosechas como hasta el día de hoy. El alcalde del municipio de Santiago, David de la Peña, a través de un video en redes sociales, abordó el tema de la sequía en el estado e hizo un llamamiento a la población en general para cuidar el agua. Empresas, vigilen sus procesos de tratamiento y uso de agua. Reutilicen sus recursos, hagan del cuidado del agua una política permanente y sean ejemplo para su comunidad. A la comunidad en general, cerremos la llave. No desperdiciemos del recurso natural más preciado del que podemos disponer. Todos podemos ahorrar agua. Cuidarla, pues. La necesitamos todos. Para Ciber TV Noticias Monterrey, Salma Lee. Salma, te agradecemos por esa información y sin duda alguna estamos viviendo una situación muy crítica en el estado de Nuevo León referente al agua. Hablando de estos ciudadanos que acudieron este domingo a la presa La Boca, denunciaron mediante redes sociales que dos hombres aprovecharon que el embalse cada vez tiene menos agua para tomar varios metros de cable que se encontraban en el subsuelo. A la vista de decenas de visitantes, los dos hombres jalaron y enrollaron el cable para después guardarlo en una camioneta donde los acompañaban dos mujeres. Una mujer grabó el momento y los confrontó. Dicha situación provocó una discusión entre los denunciantes y las personas que cometían los hechos.
En otros temas, la noche del sábado, la secretaria de Salud del Estado acudió al recinto de espectáculos Arena Monterrey para llevar a cabo la clausura del mismo, al parecer por rebasar el aforo permitido. En redes sociales, tanto de asistentes como del mismísimo manager y de la novia del cantante Santa Fe Clan, se podía apreciar que el recinto estaba a reventar, como lo estamos viendo en pantalla. Sin embargo, no fue sino hasta que terminó el concierto en que la gente fue invitada a acelerar el abandono de las instalaciones, debido a que hasta ese momento llegaron las autoridades estatales a realizar la clausura de este recinto. Algo que ya le adelantábamos en los titulares, Protección Civil Estatal dio a conocer que durante las primeras horas de la noche de este domingo, en la Sierra de Galeana se registró la caída de agua-nieve. El fenómeno se debe al paso de una zona inestable, con lo que se mantienen altas probabilidades de nevadas en lo más alto del Cerro del Potosí. La dependencia estatal detalló que el nuevo sistema frontal y su masa de aire polar en interacción con una vaguada polar incrementa la caída de agua-nieve o bien de nieve en zonas montañosas. Ahora es momento de ir con mi compañera Yuli Castillo para conocer cómo va a estar el pronóstico del tiempo. Buenos días, Yuli. Claro que sí, gracias Katherine. Pasamos de este lado del estudio con toda la información del pronóstico del tiempo para que esté muy bien informado de las temperaturas y condiciones para esta jornada y los próximos 5 días. Ambiente muy fresco para este lunes, la máxima alcanzando 12 grados centígrados y como ya le comentaba, nuevamente se van a estar haciendo presentes lluvias ligeras, lluvias intermitentes en algunas zonas del área metropolitana, la humedad en el ambiente de un 77% y en el transcurso de la noche, eso de las 22 horas, el termómetro estaría variando de los 5 a los 6 grados centígrados. También para el día de mañana martes estaremos amaneciendo con temperatura a un solo dígito de los 5 a los 6 grados Celsius. Por la tarde la temperatura máxima alcanzando 18 grados. Sale el solecito, se despeja completamente el cielo, que así va a continuar para el día miércoles con una máxima de 19 grados centígrados, una mínima de 8 grados Celsius. No hay pronóstico de lluvia relevante hasta el día jueves. Poco a poco empieza a hacerse presente, esto en un 25% con temperatura máxima de 17 grados centígrados con una mínima de 9 a 10 grados Celsius y para el día viernes incrementará hasta en un 50% la probabilidad de precipitación y así va a continuar para el día sábado, un cielo cerrado con temperaturas máximas de 17 a 18 grados centígrados y con mínimas que oscilan de los 8 a los 10 grados Celsius. Le comento lo más relevante, el sistema frontal número 28 se está desplazando como estacionario sobre el sur y el sureste de la República Mexicana. Esto mismo está afectando a la península de Yucatán, es por eso mismo que estamos viendo como para Mérida hay pronóstico de precipitación con temperaturas máximas de 28 grados centígrados, mínimas que oscilan de los 19 a los 20 grados Celsius, para Cancún 28 con 20, Tuxtla Gutiérrez, Veracruz también la temperatura marcando los 24 a los 29 grados centígrados con mínimas que oscilan de los 17 a los 19 grados Celsius, mientras que para el noroeste en Tijuana hay un cielo despejado, ya hay algo de estabilidad en el ambiente, la temperatura máxima alcanzando los 25 grados con mínima de 10 grados Celsius, pero presta atención, nuevamente se van a presentar pues temperaturas bastante frías en el transcurso de esta noche para Chihuahua, también para Torreón, en Reynosa hay pronóstico de lluvia y esto a consecuencia de la masa de aire frío que venía ligada con el sistema frontal número 28 de la temporada, que este mismo está originando un evento de norte que está provocando rachas de vientos superiores a los 70 kilómetros por hora para todo el noreste, el oriente y el centro del territorio nacional, y esto mismo está generando el descenso marcado en las temperaturas, como lo estamos viendo en Chihuahua, de menos 3 grados centígrados para esta noche con máxima de 11 grados Celsius, en Torreón mínima de menos 1, máxima de 13 grados centígrados, para Reynosa 14,5 grados, ya para Guadalajara, en Celaya, un cielo medio nublado con temperaturas máximas de 25 a 26 grados, las mínimas se mantienen en un solo dígito de 6 grados centígrados, en Mazatlán un cielo despejado, la temperatura máxima alcanzando los 25 a los 26 grados centígrados con mínimas que oscilan de los 14 a los 15 grados Celsius, en Acapulco un cielo totalmente soleado con máxima de 31, mínima de 22 grados Celsius. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo, yo lo veo el día de mañana, cuídese mucho, que pase un excelente lunes.
Julita, agradecemos por esa información. También queremos agradecerles a las personas que ya nos sintonizan a esta hora de la mañana del lunes. Quiero mandar un saludo muy especial a Nancy de León, Verónica Sandoval y también a Agustín Ochoa del municipio de Juárez, Nuevo León, que nos están viendo en esta mañana. Asimismo, voy a leer un reporte que nos acaba de enviar mi compañero Marcial Pasarón. Él menciona: personal de la Estación de Bomberos y Protección Civil atienden un incendio en una florería, esto en la calle Porfirio Díaz, en el centro de San Nicolás. Para que lo tomen en consideración, hay que tener precaución. Le agradecemos a mi compañero Marcial. Y continuando con más información, ahora en temas nacionales, le platico que la Fiscalía General de Quintana Roo informó que fueron identificadas 4 de las 8 personas que fallecieron en un accidente entre un autobús de la línea ADO y un volquete, eso en la carretera Cantunilquín, Cancún, cerca del poblado del Tintal, municipio de Lázaro Cárdenas. La institución indicó que se habilitó el número 9983-02-2702, correspondiente a la Dirección de Atención a Víctimas de la Fiscalía, para proporcionar informes a las y los familiares de las víctimas. La tragedia en la carretera que forma parte del tramo 4 del megaproyecto Tren Maya significó la muerte de 8 personas, 5 hombres y 3 mujeres, así como más de 15 personas lesionadas con diferentes tipos de golpes o heridas. En más información nacional, el campamento habilitado por cientos de familias migrantes, esto en el Chaparral, en Tijuana, estaba en penumbra. No era ni las 5 de la mañana cuando personal del gobierno irrumpió entre las casas de campaña con luces y el ruido de un megáfono para desalojar a casi 400 personas. Solo los delincuentes atacan así de noche, clamó uno de los migrantes, mientras miraba cómo destruían su tendido y trataba de rescatar sus pertenencias. Hace 2 semanas, empleados del Ayuntamiento de Tijuana se trasladaron al puerto fronterizo donde acampaban migrantes, principalmente mexicanos, para realizar un censo. 384 fue el número oficial. Desde ese entonces ya advertían el plan de desalojar a las personas que ahí se encontraban, todos con la intención de pedir asilo al gobierno estadounidense. En el desalojo participaron alrededor de 200 elementos entre oficiales de la Policía Local y de la Guardia Nacional, además de empleados de los 3 órdenes del gobierno. La primera en llegar fue la Guardia Nacional. Se plantaron en las calles desde una cuadra antes para evitar el paso de la gente. Se colocaron como una muralla con olete y escudo, usados comúnmente en disturbios. En otros temas, el hijo del periodista Marco Antonio Islas Parra fue asesinado este domingo a las afueras de su domicilio, esto en Tijuana, entidad que suma 3 crímenes relacionados a comunicadores. El periodista informó por medio de su cuenta de Twitter que su hijo Marcos Ernesto Islas Flores fue ejecutado de 4 balazos. Además, también informó que los delincuentes habrían dejado una necromanta en el lugar de los hechos tras este ataque. Aunque el contenido del mensaje no fue revelado, trascendió que tenía que ver con la llegada de la nueva administración de la delincuencia organizada. En otros temas, le platico que vecinos de Tototlán, esto en el estado de Jalisco, fueron sorprendidos por una tragedia, pues en fechas recientes dieron a conocer que una pequeña de apenas 2 años murió por ingerir una galleta envenenada. Medios de comunicación locales aseguraron que se trató de una injusticia, pues la menor participaba en un juego con otra niña cuando encontraron una galleta que decidieron compartir entre las 2. Lamentablemente, la galleta habría sido arrojada para su perro con el objetivo de dañarlo, pero luego de pedir la intervención de los servicios de emergencia, Heidi Valeria, como fue identificada la víctima, murió lamentablemente. La noticia fue confirmada a través de las redes sociales por Juan Carlos Velázquez, el presidente municipal de Tototlán, Jalisco, quien aseguró que ha estado pendiente del caso de la pequeña Heidi Valeria. Le platico que el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, pidió a los 3 órdenes de gobierno presentar la veda electoral de cara al proceso de revocación de mandato, al que se llevará a cabo el próximo 10 de abril, y también lanzó un exhorto para no realizar propaganda gubernamental durante el proceso previo a estas votaciones. Desde la emisión de la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada de votación deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno, y solo podrán difundirse las campañas relativas a servicios educativos, de salud y protección civil, dijo el consejero presidente del órgano electoral.
Cambiando de información, ahora nos vamos a temas internacionales. Le platico que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mantendrá este lunes una videoconferencia segura con varios líderes europeos sobre la situación en Ucrania, según informó la Casa Blanca. Horas antes, la Unión Europea pidió evitar una crisis de nervios por la tensión entre Moscú y Kiev, en un momento en el que aumenta la alarma en Estados Unidos sobre la posibilidad de un inminente ataque de Rusia a Ucrania. El jefe de Estado norteamericano hablará con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, el presidente francés, Emmanuel Macron, el canciller alemán, el primer ministro italiano, el secretario general de la OTAN, el presidente polaco y también el primer ministro británico, Boris Johnson. Un niño de 5 años que estuvo atrapado 4 días en un pozo profundo en Marruecos ha fallecido lamentablemente, así lo informó el sábado el Palacio Real. El rey marroquí, Mohamed VI, expresó sus condolencias a los padres del menor en un comunicado difundido por el Palacio. El niño Ryan fue sacado por los socorristas después de una larga operación que atrajo la atención mundial. Un reportero de The Associated Press en el lugar vio al niño envuelto en una manta amarilla cuando lo sacaron de un túnel cavado específicamente para este rescate. En otros temas, algo que también ya le estábamos adelantando en los titulares, le platico que el ciclón Batsirai abandonó Madagascar el lunes por la mañana sin afectar a las principales ciudades, pero dejando al menos 20 muertos y devastando los arrozales del centro del país, lo que podría agravar la situación humanitaria, según el último balance de la Oficina de Gestión de Riesgos y de Catástrofes. Además de los 20 muertos, el ciclón obligó a 55 mil personas a abandonar sus hogares. Este ciclón tropical tocó tierra en Madagascar en la noche del sábado con vientos de 165 kilómetros por hora tras haber azotado la isla francesa de La Reunión. La UNICEF teme que numerosas víctimas sean niños en un país donde representan más del 50% de la población. Cambiando completamente de información, vamos a conocer cuáles son los videos más virales de este lunes, inicio de semana, con mi compañera Carla Homocigo. Muy buenos días, Catherine. Excelente lunes, arrancando la semana en asueto. Y qué mejor manera que usted en casita, mira, así tapadito, vea las tendencias, vea los videos que son virales en las redes sociales y, por supuesto, aquí se los vamos a presentar. Y comenzamos con este primer video que ocurrió en Yucatán. Déjeme le platico que gran felicidad desbordaron algunos de los jóvenes que no les tocó marchar para hacer el servicio militar. En un video que se viralizó en TikTok, se puede observar que durante el sorteo un grupo de jóvenes celebraban que había salido la bola blanca, mientras algunos están de pie y otros sentados, pues la mayoría grabando con sus celulares todo lo que está pasando ahí en ese lugar, ¿verdad? Por otra parte, los jóvenes que les tocó la bola negra tuvieron que mirar resignados y tristes que pues ellos se iban a tener que marchar. Vamos a ver el video. Así se vivió el fin del sorteo del servicio militar en Mérida. Continuamos con otro video que viene siendo de un roedor. Si usted le tiene un poco de miedo a los ratones, pues mire, aquí le voy a desbloquear, como dicen, otro miedo más. Le voy a platicar que una familia compartió a través de las redes sociales pues la problemática que tienen con los enchufes en su casa. En el clip que grabaron se puede observar cómo un ratón es capaz de salir del enchufe, así como lo ve en pantalla, sale del enchufe el ratón. Por eso, pues decidieron colocarle una tapa y cinta para evitar que el ratoncito se metiera a la casa. Hasta el día de hoy, ese video tiene más de 300 mil reproducciones y vamos a verlo. Oh my God. He is trying. He's almost done. Look at that. Oh my God. Yes, we're staring at you. Oh my God. There he is. Jesus, oh my God. Oh my God, I'm really gonna cry. Oh. Oh!
pues ya vimos que ahí, para que tenga cuidado usted a la próxima al conectar algo, no le vaya a saltar ahí un ratón. Y ya por último, mire, tenemos aquí un video de que sucedió en Irapuato y nos recuerda tanto aquella escena de la película de Destino Final. Y déjeme le platico que pues luego de entrar por la parte trasera de su coche, unas varillas, mire, por fortuna una familia resultó ilesa. En las redes sociales circuló un video donde se muestra un vehículo perforado por varillas. Estas eran transportadas por un camión que viajaba en la parte trasera. Luego de frenar, el material de metal, mire, salió disparado y se incrustó ahí en el carro rojo. Vamos a ver el video. Se salvó de morir. Aquí vean ustedes. Una camioneta está encargada de estuco, la cual, pues bueno, no de golpe, impactado en todos los tubos, los cuales, pues bueno, atraviesan por completo. Vean ustedes cómo queda. Atraviesa por completo el cristal este joven, pues bueno, lo malo que venía solo. Vean cómo atravesó por completo el vehículo. Impresionante este video y pues por fortuna no pasó a mayores. Y le comento que esos fueron los videos más virales de este lunes. Espero que le haya gustado y como todos los días, oiga, le recuerdo que nos siguen nuestras diversas redes sociales como Ciber TV Noticias, ya sea a través de Facebook, Instagram, YouTube y claro, también TikTok. Yo soy Carla Mosigo y nos vemos hasta mañana. Carla, gracias por estos videos. Que tengas un excelente inicio de semana. Ahora vamos con un fragmento de lo que vamos a ver al finalizar este espacio informativo en la entrevista con Ayeli. El tema será alergias respiratorias con el alergólogo Mauricio Ochoa. Veamos un fragmento. Estamos viviendo tiempos de pandemia y también sabemos que, bueno, pues en los bebés, en los recién nacidos, en los pequeñitos, es muy distinto a comparación de los adultos que, bueno, ya sabemos más o menos si somos alérgicos o no, ya nos conocemos, ya conocemos nuestro cuerpo, los cambios de clima, etcétera. Pero, por ejemplo, los niños, ¿cómo detectar si ellos son alérgicos o no? Bien, ¿hay algún porcentaje de al año, arriba de tantos, ya tú eres pues candidato a ser alérgico, no? Pues más que la frecuencia es la situación en la cual se presenta. O sea, si nosotros vemos que los síntomas de alergia, entre comillas, vamos a llamarlo, se presentan acompañados de fiebre u otros síntomas, le podemos atribuir tal vez un poquito más a las infecciones respiratorias. Entonces, si vemos que los síntomas se presentan fuera de periodos de infección o en ciertas épocas ya de cada año, que ven que año tras año, en el mes de marzo, el mes de agosto, sin falta están presentando los mismos síntomas o con exposición a los animales, o al polvo de casa, ahí es cuando nos empieza a orientar a que tal vez el problema pueda ser más alergia que algún otro origen de sus enfermedades. No, claro. Nayeli, gracias por esa información y por supuesto los invitamos a que no se pierdan la entrevista completa al finalizar este espacio informativo de Ciber TV Noticias Monterrey. Cambiando de información, vamos del otro lado del estudio para conocer los temas deportivos con mi compañero Rafa Martínez. Gracias, Catherine, qué gusto me da saludarlos. Nos acomodamos que vamos con la información de los deportes y todo lo sucedido este fin de semana. Y vamos, por supuesto, a hablar de lo que sucedió con los Rayados del Monterrey, que ya están entrenando para un partido de consolación que quién sabe si la gente vaya a querer ver, porque van a jugar por el quinto puesto, solamente partido de consolación, después de haber quedado eliminados de esta manera con una solitaria anotación que le dejó a Monterrey tendido en la lona. No pudo reaccionar, 1-0 pierde Rayados ante el conjunto del Al Ahly de Egipto, que tenía 8 bajas de titulares, más 4 más que eran suplentes. De esa manera hace más vergonzosa y dolorosa la derrota y la eliminación. Jugadores que deberían de haber pesado en este partido, como Rogelio Funes Mori, como Rodolfo Pizarro, el mismo refuerzo que llegó para esta temporada, Luis Romo, no se pudo ver absolutamente nada de ellos. Así Monterrey quedó eliminado. Y por supuesto, las burlas no se hicieron esperar, porque empezó la gente pues a sacar los memes, la risa en Vacaciones 5 y la cara ahí de los elementos que estuvieron en el terreno de juego. Ahí, pues, como la exnovia, ¿no? Buscando a Bucetich para ver si puede regresar. Y es que la gente hizo tendencia el fuera Aguirre.
duró más Escobedo sin agua que Rayados en el Mundial. Oigan, ¿qué es eso, hombre? La verdad, ahí hasta el turco pone ahí que no se quiere reír. Esta foto que también cada vez que hay un resultado de esta manera sale de esta forma. Y aquí, pues los únicos que destacaron fue Maxi Mesa. Y pues aquí esta foto lo evidencia de esta forma, ¿no? Con Funes, Jansen y todos los demás, viendo cómo el único que trabajaba era Maximiliano Mesa. Después de que estaban revendiendo hasta el triple las camisetas del Mundial de Clubes, pone este, bueno, es más, ya no la vendo, ahora la regalo, no quiere saber nada de Rayados. ¿De qué te ríes? Casi juego contra ti, dicen los del Palmeiras. Y es que Rayados ya estaban cantando, Palmeiras tiene miedo y todavía ni ganaba el primer juego. Y pues quedaron como un ridículo. Adiós al camino fácil, pues sí, ya no va a haber forma de llegar a la final. Gracias Vasco, vete ya. Se vende jerseys de Rayados del Mundial de Clubes, nada más se usó 2 horas. O sea, es prácticamente nuevo. Dio más pelea Alfredo Adame, ¿qué es eso, hombre? También tirado en el piso, dando patadas, tiró más que los Rayados del Monterrey. Yo cada que me acuerdo, pues ya se fue, pues sí, bueno, también es que están enojados los Rayados. Este mensaje fue eliminado y el Monterrey también. Y así una infinidad de memes, la creatividad de los aficionados, sobre todo de Tigres, se hizo presente. Y aquí ya los Rayados que pues arremetieron fuerte contra Javier Aguirre, esto lo llevaron afuera del hotel donde el equipo de Monterrey está hospedado en Abu Dhabi. Y así las cosas dentro de lo que sucede con el equipo de los Rayados del Monterrey y estos momentos que quedarán guardados en la memoria de los aficionados como uno de los momentos más dolorosos, más frustrantes en los Rayados del Monterrey. Bueno, vámonos con más información, más de lo que sucede, porque también ya regresó la actividad de la Liga MX después de la fecha FIFA. Tigres tuvo actividad el día de ayer en la cancha del Estadio Universitario, ganaba con tranquilidad. 2-0, dices, bueno, ya 2-0 contra el Mazatlán, el partido está resuelto. Pero que viene Mazatlán de atrás para meter 2 goles, error de Nahuel Guzmán en el segundo tanto, así Mazatlán empataba 2-2, pero después un penal que la verdad, siendo sinceros, no era penal, pero ni siquiera los checaron en el VAR. Guiñac lo convierte en gol, 3-2, y después llega el Cocolizo que había entrado de cambio para poner el 4-2, y al final todavía Mazatlán alcanzó a marcar otro, 4-3 fue el resultado final. Miguel Herrera habló, dio sus impresiones. Más que mejora de ellos, pues nosotros tuvimos errores muy garrafales en 2 goles de ellos, 2 errores nuestros en la parte de atrás, que les regala la votar, pero el equipo reaccionar y conseguir 2 goles más y nos volvemos a distraer y vuelven a hacernos daño. Creo que hay que corregir esos detalles de distracción, de errores, de desafortunados. Hoy no podemos decir que se juega mal o se hacen malas cosas, se hacen bien. O sea, hay errores de distracción que hay que corregir, que hay que estar encima de ellos y tratar de ser más contundentes, ¿no? Porque la verdad tuvimos muchísima llegada como para poder haber hecho más amplio el marcador. Hubo más partidos de la Liga MX de esta jornada número 4 después de la fecha FIFA. Ya lo veíamos, el triunfo de Tigres 4-3 sobre Mazatlán, el campeón, el Atlas, no tiene ni sufre campeonitis. 2-1 le pegó al Santos Laguna. Puebla, que anda en un momento impresionante, líder de la competencia, con Larcamón. 2-0 le pegan al Querétaro. Tijuana le ganó al equipo de Pumas 1-0, donde Talavera tuvo una muy buena participación. Si no, Tijuana hubiera marcado por lo menos un par de goles más. América, sorpresivo resultado, pierde en casa ante el San Luis 3-2. San Luis iba ganando 3-0. Al final América logró marcar 2 goles, pero las cosas están tensas en el nido de Cuapa y Pachuca, que le pegó 3-1 a Necaxa. Entre esos 3 goles hubo uno de Avilés Hurtado. ¡Uf! ¡Madre mía, qué golazo! El día de hoy cierra la actividad de la jornada número 4 con el partido entre León y Cruz Azul. Buen duelo hoy a las 9 de la noche con 5 minutos para cerrar la actividad. Y bueno, vamos también con lo que sigue aconteciendo dentro del fútbol americano, y es que este próximo fin de semana, el próximo domingo, se estará jugando el Super Bowl, pero antes se realiza este partido que es pues simplemente pues ya de tradición. Hablamos del Pro Bowl, donde de nueva cuenta, liderados por Mac Jones y Justin Herbert, la conferencia americana venció a la conferencia nacional en un juego lleno de pases de anotación e intercepciones. La conferencia americana mantuvo la hegemonía, pues logró su 5º triunfo consecutivo al imponerse por marcador de 35-41 sobre la nacional. Ahí lo que sucede dentro del fútbol americano, que bueno, pues siguen
habiendo casos de futbolistas de la NFL involucrados en temas legales, en temas que está pues la violencia y demás. Y es que aquí hablamos de Alvin Kamara, quien tras el Pro Bowl, tras haber participado en este Pro Bowl que veíamos hace unos instantes, fue detenido debido a que fue acusado de violencia dentro de un bar. Así que pues llamaron a la policía de Las Vegas aproximadamente a las 5 de la tarde con 55 minutos. Se pidió que llegara la policía y bueno, pues al darse cuenta que era Alvin Kamara, este corredor de el Santos de Nueva Orleans, pues se hizo un revuelo grande. Fin de cuentas fue llevado detenido y ya pues se pondrá en libertad después de pagar una fianza. Y bueno, vamos a cerrar este espacio deportivo con esta nota, porque se están jugando los Juegos Olímpicos de Invierno, donde pues ya hay una gran participación. Ya hablamos de esta chica de apenas 15 años, de origen rusa, quien logró, pues se llama Camila Valieva, quien se convierte en la primera mujer en hacer un salto cuádruple en Juegos Olímpicos de Invierno. Con este gran salto le dio a su equipo ruso el primer lugar, la medalla de oro en el patinaje artístico por equipos. El segundo lugar fue para Estados Unidos, mientras que la medalla de bronce fue para la delegación japonesa. Toda esta actividad de los Juegos Olímpicos de Invierno está siendo en la madrugada, ya que se está realizando en Beijing, China. Es lo que tenemos en la información de los deportes. Que tenga un excelente día. Rafa, gracias por esa información del mundo deportivo. Quiero aprovechar para leer un comentario que nos acaba de dejar mi compañero Marcial Pasarón en la transmisión en vivo. Él menciona: en el cruce de Colón y Madero, en el centro de Monterrey, elementos de fuerza civil detuvieron a un hombre que en una lonchera llevaba 5 kilos de marihuana. Gracias, Marcial, por esta información. Por otro lado, quiero aprovechar para leer algunos saluditos que nos están enviando en esta mañana. Por ejemplo, Marcelo Reyes dice saludos. Buenos días, dice Maye Gallegos. También Roberto David dice buenos días, excelente producción. También Tony Barra dice good morning y Alejandra Sánchez dice saludos a todos los que se levantaron temprano. Queremos agradecerles que nos acompañen en este espacio informativo de Ciber TV Noticias Monterrey. Ahora, iniciando con más información, los objetos que llegan a la Tierra provenientes del espacio siempre llaman la atención, mucho más cuando estos se ven a simple vista, tal y como sucedió en los estados de Sinaloa y Baja California Sur, donde la gente pensó estar viendo meteoritos. Así lo confirmaron diferentes videos en las redes sociales, aunque explicaciones sugieren que era otro tipo de material. Entre la madrugada y mañana de este 6 de febrero de 2022, varios usuarios en redes sociales mostraron fotos y también videos de extrañas luces que aparecieron en diferentes ciudades de Sinaloa y también de Baja California Sur. En las imágenes es posible ver una especie de bolas de fuego cruzando los cielos, por lo que la gente no dudó en pensar que se trataba de meteoritos. Y lo cierto es que se veía realmente sorprendente. Veamos. Imágenes muy sorprendentes, muy impresionantes. En otros temas, ¿conoce usted la nueva tecnología que se pretende usar para la vigilancia de la frontera entre México y Estados Unidos? Nuestro compañero Daniel Rodríguez nos tiene toda la información. Estados Unidos está realizando pruebas con perros robots para patrullar su frontera con México. Aunque aún no han confirmado la utilización de esta tecnología, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos aseguró que la versión Vision 60 de la empresa Ghost Robotics ha arrojado resultados exitosos en las pruebas de vigilancia fronteriza. Los perros robots cuentan con unas medidas de 76 centímetros de alto, un peso de 32 kilogramos y son capaces de recorrer hasta 12 kilómetros en 3 horas con una sola carga de batería.
Además, pueden navegar de forma autónoma o bajo control manual y ser equipados con cámaras de visión térmica, visión nocturna e incluso armas de fuego. La misión de estos robots cuadrúpedos es realizar tareas de vigilancia y reconocimiento, por lo que durante las pruebas realizadas se simularon varios escenarios distintos. De momento, estos robots cuentan con algunas limitaciones que se tienen que perfeccionar antes de ponerlos a funcionar. Algunas de estas pueden ir desde el comportamiento errático, la batería limitada, controles irregulares y caídas sin razón aparente. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional asegura que por el momento estos robots no llevarán armamento. Para CiberTV, Daniel Rodríguez. Muy impresionante, Daniel, gracias por esta información. En otros temas, les platico que un cineasta ha compartido su experiencia grabando a un tiburón de 2 metros al que le faltaba una aleta pectoral mientras yacía dormido en el fondo del océano. Yalil Najafov, de 40 años, captó las desgarradoras imágenes del adormecido tiburón nodriza de 2 metros mientras buceaba él en las Maldivas. El conservacionista de tiburones bautizó al tiburón dormido con el nombre de tiburón superviviente, ya que cree que fue herido por un sedal o bien por una hélice. Cambiando de información, ahora vamos con mi compañero Alfonso Pérez para conocer la información más relevante del mundo del espectáculo. Información de los espectáculos en esta mañana de lunes. Gracias por estar con nosotros. Llegamos con la información de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y lo que ocurrió este fin de semana. Y justamente arrancamos con temas locales y la presentación de este joven que definitivamente es la locura. Santa Fe Clan, quien llegó la noche del sábado a la Sultana del Norte, precisamente a la Arena Monterrey, donde se presentó, aunque dijeron que eran 5,000 personas. Mire, yo saqué el abaco, le conté muy bien y pasaban de 8,000, la verdad. Ahí están las imágenes que no nos dejan mentir. Hace algunas semanas habíamos cubierto pues a los Cumbia Kings y nos habían dicho que eran 6,200 personas y eran mucho menos personas de las que a este sábado se presentaron justamente con Santa Fe Clan. Pero bueno, ahí están las imágenes que compartieron tanto los managers como la novia del joven cantante, que de verdad lo decimos y de repente algunos también hay que aceptar, no entendemos el éxito de este muchacho, pero bueno, lo que es cierto es que estaba rotando donde quiera que se para. Monterrey no fue la excepción. Definitivamente ahí son más de 8,000 personas quienes abarrotaron este recinto, la Arena Monterrey, como mencionan, que nos hayan dicho que la cantidad eran 5,000 personas. Y bueno, pues lo que es cierto es que disfrutaron de este concierto. Nos tocó estar afuera porque la prensa no se le permitió el acceso justamente a esta cobertura. La verdad es que este chavito anda ahorita ya bien cuidado por su gente, por sus managers. Intentamos obtener alguna entrevista, nos dijeron pues que no se podía, ¿verdad? Por el momento, que para la próxima tal vez que nos aguantáramos. Y bueno, dijimos vámonos al concierto pues para grabar, para cubrir la nota. Oigan, ¿saben qué? Por los medios tampoco tienen la oportunidad de entrar. Bueno, ahí nos dieron una cachetada así totalmente, nos barrieron, nos dejaron afuera de la Arena Monterrey. Ahí estuvimos las 2:20, 2:30, hasta eso tenemos que reconocer que el muchacho cantó, cantó entre comillas, como 2:20, 2:30 justamente ante esta gran cantidad de personas que estuvieron dándose cita. Oiga, lo que es cierto, mucho niño, demasiado niño en este concierto. Antes de que empezara veíamos harto chamaco que llegaban, incluso algunos pues los vestían imitando más o menos pues los outfits de este intérprete. Nosotros dijimos, ¿irá a salir Tatiana? ¿Irá a salir Bailey a hacer un feature en algún momento de la presentación? Pues no, era solamente él. La verdad es que las letras no están para los niños. Aquí ponemos en redes sociales el fin de semana. Todo mundo es libre de ir a los conciertos que quieran, pero los papás millennials que llevaron a sus niños hay que estar también bien atentos y bien, pues ahora sí que aceptar cualquier cosa que venga después con la educación que les damos a los hijos, porque los conciertos no son para niños, al menos no los de Santa Fe Clan. Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó al último? Cuando salió toda la gente, estábamos los medios de comunicación a las afueras esperando por el túnel, la salida del cantante, para ver si obteníamos alguna respuesta. La gente nos vio con las cámaras, se hizo un alboroto e intentaron meterse la fuerza a la zona de camerinos. Aquí parte de esto. Aquí estoy.
Lo van a sacar por atrás. El vato está enterco que se quiere meter. El vato está enterco. Bueno, así las cosas. La noche de este sábado estuvimos hasta la 1:30 de la mañana a las afueras de la Arena Monterrey. Nunca salió. Y otros colegas que se fueron al hotel a estarlo esperando. Estábamos como divididos en equipos. A la 1:20 los de la Arena dijimos vámonos. Después nos enteramos que los que estaban en el hotel a las 3 de la mañana estuvieron esperándolo. A esa hora llegó a las 3 de la mañana y entraron en las camionetas sin voltear a ver a mis colegas que lo esperaban justamente en el lugar donde se estaba hospedando. Bueno, pues así la popularidad de Santa Fe Clan este fin de semana. Algunas fanáticas se enojaron porque criticamos pues parte de lo que sucedió justamente en este concierto. Bueno, vámonos a más información, vámonos ahora con Chiqui Rivera y Lorenzo Méndez. Oigan, la verdad es que esta parejita sabemos, pues están separados ya desde hace mucho tiempo y ya cada uno tiene parejas nuevas. Lo que es cierto es que se había calmado un poquito esta situación entre ellos. Dimes y diretes, ahí seguían, pero estaban un poquito apaciguados. ¿Qué es lo que pasó este fin de semana? Que la Chiquis, ya sabemos, y esta cosa también se critica. Los artistas nunca quieren hablar cuando no hay dinero de por medio y también se respeta que ellos tienen derecho pues a hablar cuando quieran, pero de repente uno va y les pregunta por las situaciones, oye, que aquella dijo esto, que aquel dijo esto, no, es que yo no quiero hablar, no puedo hablar, ya quiero dejar ese tema de lado, y ándale, les ofrecen un billete para hacer un libro, alguna publicidad, y van y se sientan y dan entrevistas de horas, eso sí les gusta, y después dan esas entrevistas y los volvemos a topar y les preguntamos, no, es que no puedo hablar, son chiflados, la verdad, muchos artistas de ellos, y uno de ellos es la Chiquis, que me cae bien, pero hay que decir las cosas como son. Después de que se negaba un poquito a hablar acerca de este tema este fin de semana, otra vez se sentó con una famosa revista latina en los Estados Unidos y contó todo. ¿Por qué? Porque el día de mañana sale Invencible, su nuevo libro donde dice, ahí cuento todo. Tiene que hacerlo, obviamente, con algo que le dé billete. Después dicen que no aprovechan esas situaciones. Les encanta el borlote, les encanta el mitote. La verdad, es lo que me molesta, tengo que aceptarlo, señor, señora. Pues resulta que dijo que en estas declaraciones estará dando a conocer los verdaderos motivos de su separación de Lorenzo. ¿Cuáles fueron? El abuso de él de las drogas, del alcohol y que la llegó a maltratar. Así lo dijo, obviamente, ante este pequeño bombero, este pequeño adelanto que dio de su libro, Lorenzo saltó en redes sociales y dijo, por más que me intenten destruir, la verdad saldrá. Se dice que el día de mañana Lorenzo estará dando una rueda de prensa porque dice que él también tiene su versión, que se casó con una mujer y con una familia sumamente tóxica y que mañana la gente se dará cuenta cómo es Chiqui Rivera en realidad. Así la situación, se pusieron pues calientes los ánimos este fin de semana, Chiquis ya soltó la primera pedrada y Lorenzo estará dando respuesta el día de mañana, así que estaremos muy al pendientes porque estos muchachos siguen dando mucho de qué hablar, eso sí, mientras haya billete también de por medio, seguirán hablando de esta situación que están viviendo actualmente. Y hablando justamente de los Rivera, quien se la pasó bastante contento este fin de semana fue don Pedro Rivera, justamente el patriarca de esta familia, y es que él se olvidó un poquito también acerca de todos los problemas, de los escándalos que siempre tiene la familia, y dijo, yo me voy a subir a la montaña rusa. Sí, exactamente, y si pensaban que a mi edad, a más de 70 años, no me iba a subir a una montaña rusa e iba a disfrutarlo, pues se equivocan, porque se subió, se grabó y así lo compartió. Bueno, es que tenía muchos años de no subirse a una montaña rusa y este regreso a este juego lo quiso dejar pues ahora sí que inmortalizado porque llevaba su celular grabando y hasta micrófono, un pectoral como el que traemos ahí, iba bien producido don Pedro y bueno, disfrutó y así compartió estas imágenes a través de las redes sociales. Esa es la información de los espectáculos, muy al pendiente, el día de mañana estaremos bien pues dándolo duro al trabajo. ¿Por qué? Porque mañana se dan a conocer a temprana hora las nominaciones a los premios Oscar, así que mañana será una desmañanada buena, pero por supuesto para traerle todos los detalles. Información de los espectáculos, que tenga un excelente lunes. Alfonso, gracias por esta información. En este momento quiero mencionar un reporte que nos acaba de mandar mi compañero Marcial Pasarón. Menciona en Cadereyta sobre la calle Manuel María del Llano, un joven de 24 años que se dirigía a su casa
fue ejecutado a balazos por delincuentes armados. Por otro lado, también menciona fuerzas federales y estatales detuvieron en el estado de Morelos a un líder del cártel de Sinaloa, señalado como objetivo prioritario del gobierno. Marcial, gracias por esa información. Por otro lado, queremos agradecer a las personas que nos están escribiendo, por supuesto. Estamos muy al pendiente de cada uno de sus comentarios. Por ejemplo, Rosalba González dice buenos días. Adrián Bujanda dice saludos desde Cadereyta, compañera, y muchas felicidades por este espacio. Gracias, buenos días. Saludos también para Dulce Damara y Enrique Novelo, que él menciona éxito y bendiciones. Queremos agradecerles por cada uno de sus comentarios. Y cambiando completamente de información, vamos a conocer temas financieros con el asesor Jesús Villarreal. Buen día a todos. El día de hoy les quiero hablar de una empresa que ha sido muy importante para el sistema de pagos de Estados Unidos. Y la empresa es PayPal. Durante la semana pasada, PayPal hizo su reporte y de entrada, el día miércoles bajó 25% y el día jueves bajó 6%. Es decir, ha bajado más del 31% en dos días y desde noviembre a la fecha ha bajado como el 50-60%. O sea, ha sido afectada por muchas causas. Una de las causas principales es que PayPal va a dejar de recibir los pagos de eBay. eBay lo que hizo fue dejar de contratar a PayPal para recibir pagos y eBay va a utilizar una plataforma personal que tienen para hacer pagos. Entonces, con este movimiento, PayPal pierde un gran cliente, el cual le representa para 2022 600 millones de dólares el primer semestre. O sea, estás hablando que más de $1 billón de ingresos van a dejar de recibir al dejar de tener a PayPal como un cliente de pagos, ¿no? Entonces, cosas muy importantes. Volvemos al tema de el crecimiento que tiene PayPal. Y aquí sí quiero ver un poquito los números, pero en el último trimestre subieron sus ingresos más de un 13%, lo que equivale a casi $7 billones, con un beneficio de 800 millones de dólares. Y comparado con el año anterior, este beneficio fue del 9%, no del 13%. Entonces, de entrada, año con año crecieron, pero aquí el problema el problema que viene es que para las proyecciones futuras, vamos a decir que para marzo, enero a marzo, los analistas esperaban ingresos de PayPal por un crecimiento de más del 11% y la empresa proyecta un 6%. Entonces, vuelvo y digo lo que mencioné en una cápsula pasada, es la empresa tiene crecimiento, pero el mercado esperaba más crecimiento. La empresa tiene proyección de crecimiento, pero el mercado esperaba una proyección más grande de crecimiento. Entonces aquí, a la hora de comprar o a la hora de invertir, que insisto, nada de recomendación, simplemente les quiero platicar y ustedes toman sus decisiones, pero a la hora de recomendar o a la hora de invertir, muchas veces, y eso es algo que pasa mucho con clientes o con personas, al ver que baja la acción, creen que ya es hora de comprar, siendo que apenas está acomodando y apenas está evaluando el precio justo que debía llegar a tener. Ya lo que empieza a pasar después es lo que ayuda a que crezca el precio de la acción. Entonces, mucha gente se va con la finta y yo vi varias compras del día miércoles de la semana pasada, donde al ver que bajaba 17%, 16%, se pusieron a comprar, la empresa todavía se ajustó 25% y todavía el día jueves bajó el 6%. Entonces ya estás hablando que entraste con una minusvalía o con un precio más caro del 10%. Entonces ya llevas una pérdida del 10%. Hay que tomar todo en cuenta para tomar decisiones para hacer inversiones. Gracias, hasta la próxima. Jesús, gracias por esa información. Por otro lado, ustedes saben qué es el duelo. Veamos la siguiente información. Hola, mi nombre es Berenice Moguel Robles, yo soy fundadora y directora del Instituto Integral de Tanatología y me acompaña el doctor Manuel Nava Bermea, él es ginecobstetra y participa con nosotros ya desde hace muchos años como docente del Instituto Integral de Tanatología y de las diferentes formaciones que tenemos. Manuel, buenas tardes. Buenas tardes, Berenice, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Toca, Manuel, explicarle a nuestro público qué es la tanatología. Sí, en el momento actual consideramos la tanatología como la disciplina que se encarga del estudio integral del proceso de vida-muerte, enfocándonos tanto en el aspecto biológico, en el aspecto psicológico, en el aspecto espiritual y todo dentro del marco de regulación social. En el momento actual, la disciplina ha tenido un gran desarrollo, teniendo mayor énfasis en el aspecto psicológico
todo lo relacionado con la atención a los duelos. Sin embargo, en el Instituto Integral de Tanatología tenemos esta visión integral de la disciplina. Así es, Manuel. El Instituto Integral de Tanatología cubre todos los objetivos de la tanatología, que son de prevención, son abordativos y son después de, son posvención. ¿Qué es un objetivo de prevención? Es educar para la muerte, es dar herramientas para poder enfrentar antes de que se esté justamente presentando un suceso de enfermedad o de muerte, dar herramientas y conocimientos para poder enfrentarla de una mejor manera. Los objetivos abordativos son aquellos que se llevan a cabo ya cuando se está presentando sobre todo una experiencia de enfermedad terminal, en donde se debe de dar un acompañamiento humano de calidad y por supuesto profesional a esa persona que está viviendo este proceso, no solamente a él, sino también a su familia y por supuesto al equipo médico que lo acompaña. Y aquellos objetivos de posvención son los que abordan o intervienen en justamente, como tú lo decías, Manuel, procesos de duelo. Aquellas personas que han vivido la pérdida de un ser querido, pero no solamente a este nivel, sino también se puede dar herramientas, conocimientos o acompañamiento a las personas que han vivido pérdida, por ejemplo, del trabajo, pérdida de un miembro del cuerpo, pérdida, por ejemplo, de una relación por divorcio y pues bueno, muchas otras pérdidas que vivimos en el transcurso de nuestras vidas. ¿Tú recuerdas cuándo fue que nos conformamos, Manuel? El Instituto Integral de Tanatología está integrado por un equipo multidisciplinario de profesionistas e iniciamos funciones en el año 2017. Sin embargo, tenemos el antecedente de trabajar como equipo desde hace más de 18 años. Desde hace más de 18 años hemos integrado un equipo multidisciplinario que estamos en constante actualización y en constante proceso de atención a todas aquellas personas que requieren de la ayuda tanatológica. Para ofrecer un servicio profesional, pero sobre todo con una amplia calidez humana. ¿Quiénes pueden acceder a estos servicios, Manuel? En el Instituto Integral de Tanatología está abierto al público en general. Se cuentan con dos grandes áreas. Una es el área educativa, en donde se ofrecen diversos cursos, diplomados, talleres que ayudan a las personas a iniciar en el estudio de esta disciplina. Pero también tiene un importante área de atención asistencial donde se ofrece ayuda tanto individual, familiar o por grupos a aquellas personas que han sufrido alguna pérdida y que ameriten una atención profesional tanatológica. ¿La tanatología es entonces una profesión? Podríamos decir que la tanatología es un conjunto de competencias profesionales que pueden ser utilizadas por cualquier persona. Claro que incrementa la competencia profesional en algunas áreas, especialmente en las áreas clínicas, como personal de enfermería, personal médico, personal de trabajo social. Sin embargo, la tanatología es una disciplina que está abierta a todo el público en general. La tanatología nos da herramientas y habilidades para tener un bien vivir hasta el último segundo. Si tú deseas, tienes alguna información que quisieras obtener de parte del Instituto Integral de Tanatología y de todos los servicios que ofrecemos, por favor, búscanos por nuestras redes en Facebook y en Instagram como Instituto Integral de Tanatología. Identifica el logo de la mariposa. Agradecemos por esta información importante y sobre todo muy útil. También queremos agradecerles a ustedes que nos acompañaron en el transcurso de este espacio informativo de Ciber TV Noticias Monterrey. Quiero recordarle que el día de hoy a las 12 del mediodía tenemos el corte informativo para que no se lo vaya a perder y estén bien informados en el transcurso de este lunes, inicio de semana. Como lo ven, en pantalla aparecen las diferentes redes sociales para que nos sigan y nos dejen sus comentarios. Nuevamente gracias y que sigan teniendo un excelente día.